¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2023. Como siempre, nosotros vamos a entrar en la dinámica de ver las noticias locales, analizarla, ejercitar nuestra mente, asimilarla, como siempre, porque hemos estado perdiendo lo que es el análisis crítico, la comprensión, la lectura comprensiva. Pero antes de, señores, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Mi amado Dios, en esta hermosa mañana me presento ante tu presencia para poner mi vida en tus manos, este nuevo día que me regalas. Te pido que cuides de mi familia y amigos, guía nuestro caminar, que tu Espíritu Santo nos redarguye en cada momento. Ayúdanos a santificar nuestra vida cada día para que un día podamos estar ante tu presencia y contemplar tu hermosura. Te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por todas tus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonías con WIN TV Canal 1, Altice, Éxito Visión Canal 38, Claro Cablenet y Telenor Canal 60, Aster 61, Telecable Central Canal 30, Star Cable Canal 44, Blum TV 317. Y en nuestras plataformas y redes sociales ustedes nos pueden ubicar en CTV RD, en TikTok, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Así que no hay excusa para que siempre se mantengan en contacto con nosotros. Voy a tomarme mi traguito de café. Miren, ayer nosotros estuvimos hablando sobre la mesa del COP28, que es la cumbre mundial de sobre cambio climático. También yo siempre he dicho que las agencias internacionales siempre tienen personas que recopila información sobre cómo va cada nación manejando el tema con respecto al cambio climático y la protección de los recursos naturales. Bien, pero cuando República Dominicana participa, ustedes saben, yo no entiendo con qué cara es que nosotros vamos a... Bueno, existe el descarado, que se quita la cara. Vamos a esas cumbres a tirar discursos preciosos, cuando en la realidad nosotros estamos matando nuestros recursos, nuestros propios recursos. Veo en la prensa local de hoy, señores, por ejemplo, dos cosas. Uno, en Cotuí, unas quejas de cómo está la presa de Atillo, el agua, y continúan las quejas en Asua por operación de las barcazas. Vamos a ver esto. Dice así: pescadores y miembros de la comunidad Los Negros en la provincia de Asua continúan quejándose de instalaciones de las generadoras de electricidad de la empresa turca Karadeniz Powership. Pescadores y miembros de la comunidad Los Negros en la provincia de Asua continúan quejándose de la instalación de las generadoras de electricidad de la empresa turca Karadeniz Powership. Después de la muerte de más de 15 especies marinas encontradas en las orillas de las playas, los residentes de esta localidad alegan que esto es el resultado del daño causado por las barcazas. Los afectados alegan que la empresa ha causado un gran daño en la playa, matando numerosas especies como carey, manatíes, caimanes, peces y langostas. Es un crimen lo que han hecho en esta playa, matando todo lo que hay aquí, acabando con todo.
expresó uno de los comunitarios. Los pescadores con décadas de experiencia en la zona aseguraron que nunca antes habían presenciado una mortandad tan masiva de peces, a pesar de haber enfrentado peores inundaciones en el pasado. Consideraron además que las explicaciones ofrecidas por Gerald Segura, técnico del Viceministerio para Asuntos Costeros y Marinos, sobre el arrastre de estas especies al mar por la crecida de los ríos, no son suficientes para justificar la situación actual. Este proyecto fue impuesto a la fuerza, a sobornos, a terror, y muestra de ello es que ni vistas públicas se hicieron, manifestaron, tras precisar que hasta la fecha no se han sentado a hablar el tema con profundidad y sobre el impacto que experimentará la comunidad. Según los miembros de Red de Pescadores, que se dan cita todos los días en la playa para realizar su labor diaria, las barcazas están afectando su trabajo. El público consumidor ya conoce que estas barcazas están envenenando la bahía y la gente rechaza comprarnos los peces, no quieren nada que salga de esa playa. Las mujeres que vendían frituras y otros productos aquí ya no vienen. El pasado mes de marzo, las barcazas propiedad de la empresa turca Karadeniz Powership, el gobierno dominicano le otorgó el visto bueno para la instalación de una planta generadora de electricidad que inyecta el sistema energético más de 170 megavatios en la provincia de Azua. Miren, nosotros, ustedes saben que el campesino, los pescadores, todas esas personas tienen una sabiduría nata con la naturaleza, que incluso hasta nos orientan. ¿Y ustedes creen que no hayan ido allá a alguna ONG a hacer un levantamiento, a tirar fotos, a hacer muestra? Claro que sí, claro que sí. Y asimismo también ven las denuncias en nuestras flamantes redes sociales y nosotros vamos a hablar de que estamos protegiendo nuestros recursos. Cuando aquí se inunda la capital porque lo poco drenaje que tenemos, que no lo limpian, se llena de plástico y basura. Master, ponme, ¿tiene el videito, Master, de Atillo, de la presa de Atillo? Pónmelo, por favor. Creo que tiene audio. Vamos a escucharlo. Miren, señores, miren cómo está la presa de Atillo. Miren, eso es increíble. La Barri está acabando con nosotros. Miren cómo está la presa, miren. Eso parece, eso es lo que parece una leche. Miren cómo anda el peje muerto aquí. Miren. Las autoridades de aquí, de Cotuí, están calladitas. Miren eso. Miren, ahí no se ve agua. Eso es como si fuera una pintura. Y eso, que eso es una parte de lo que se puede ver nada más. En el muro de la presa. Aquí, por el muro de la presa. Miren. Compartan este video, señores. Para que este video tenga que llegar donde tenga que llegar con las autoridades de aquí de Cotuí. Mira, está muriendo ahora, ¿sí? Usted está muriendo ahora mismo, ¿sí? Ese está muriendo ahora mismo. Este pescado está vivo. Este está muriendo ahora mismo. Se está muriendo ahora mismo. Este llegó a la orilla a morirse ahora. Míralo ahí. Míralo ahí, ¿ves? Muriendo. Ahí murió. Se llegó envenenado aquí. Por aquí tenemos uno que ya murió. Por aquí tenemos más peces muertos en la orilla. Mira, llegó otro pescado. Míralo allá. Entonces, y con todos estos videos y con el impacto y todo este trabajo, vamos a quedar el ridículo en la cumbre mundial de cambio climático. Porque eso yo lo sé. Pero nada,
a las autoridades, si es que las hay competentes, que vayan. Sugiero que tomen muestra, qué es lo que está pasando con esas aguas, por qué esa sustancia, qué sustancia es esa. Con el tema de las barcazas, yo quisiera ver esas licitaciones, esa vista, todo eso, el impacto, el estudio ambiental de que realmente si impactaba o no, qué sé yo, porque esas barcazas son muy viejas. Y creo que no reúne, creo no, estoy muy segura que no reúne los parámetros y las directrices en cuanto a la operatividad de esas barcazas. Bueno, por otro lado, señores, miren, ayer cuando pasando la televisión, o sea, en un momento de ocio, vi las declaraciones de la Procuradora General, doña Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, me dio pesar. Una señora que siempre ha sido ecuánime, es muy raro verla tras las cámaras, o sea, buscando cámaras, pero me llamó mucho la atención y mi solidaridad, y a la vez es un llamado de atención a lo que es al Ministerio de Interior y Policía, a lo que es la Dirección de la Policía Nacional, a lo que es el Ministerio de Defensa, en cuanto a la lucha y combate con las actividades ilícitas y la garantía de la seguridad ciudadana, la garantía de la seguridad nacional y sobre todo la garantía de la seguridad física íntegra de esa persona. Lo digo porque en el día de ayer, la procuradora, satisfecha de los gestos de solidaridad y apoyo a su gestión. Ustedes saben que ayer ella había recibido amenazas escritas. Vamos a ver esto. Dice así. La magistrada hizo este comentario ante una manifestación de organizaciones civiles que le dio un espaldarazo ayer a su gestión frente a la Procuraduría General de la República, aún habiendo confirmado ayer que recibió mensajes intimidantes sobre acciones contra la vida de su hijo. La procuradora Miriam Germán Brito declaró que durante su ejercicio público ha estado frente a circunstancias difíciles que ha sabido sobrellevar sin dejar la dignidad perdida en el camino. La magistrada hizo este comentario ante una manifestación de organizaciones civiles que le dio un espaldarazo a su misión frente a la Procuraduría. Las amenazas. Fue en ese momento cuando también habló sobre las amenazas que ha recibido de parte de un grupo criminal que opera en las cárceles del país, que habría sido afectado por las acciones de anticorrupción tomadas durante su gestión. He tenido circunstancias difíciles y la he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Tras agradecer el apoyo de las organizaciones, dijo no creer que las personas que están en ese lado planificando, diciendo y asegurando, augurando cosas, vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía. Eso es una cuestión de que debe de llevarse con discreción, porque no vamos a avisar si estamos haciendo esto o aquello. Eso no se lo voy a relatar ahora. Quiero externarle mis más profundas gratitudes por este tipo de apoyo y también manifestarle que siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, un mensajero. Miren, por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener bastante cautela, o sea, lo mediático, estamos frente a una justicia mediática. Eso es un aviso para Camacho, para Jenny Berenice, que le gustan las cámaras, que le gustan estar como una fotocrónica, hoy hicimos esto, y decimos, señores, cuando se va a atacar, háganlo con la mayor prudencia posible, respetando todos los protocolos. Después de la operatividad, después de la operación, después de todo lo del proceso investigativo, ustedes pueden tirar luces y montar los artículos de cómo era que operaba, una buena estructura, todo eso. Tenemos primero, fíjense, ayer Estados Unidos emitió nuevamente una alerta sobre la delincuencia y la inseguridad en la República Dominicana. Una procuradora general ecuánime, que dentro de su radio de acción, humana también, miren esto.
Estamos viviendo en un tramo de inseguridad insostenible donde hay pandillas que van a las escuelas públicas a seducir menores para reclutarlos. Donde el ministro de Interior va hacia un lado y la delincuencia va más 20 pasos más adelante que la seguridad ciudadana. Debemos de reflexionar, y al señor presidente yo le hago un llamado. No me haga mesa de seguridad, ni consejo de seguridad, ni nada de eso. Accionen. Hay muchos policías buenos, hay muchos militares buenos, hay muchos ex militares buenos que pueden asesorar, como también ex policías, ex agentes que pueden asesorar. No llevemos esto hasta tanto que tengamos que tomar las medidas. Fíjense que en el día de ayer, Guatemala, Honduras e incluso Ecuador van a tomar las medidas extremas que la ha tomado El Salvador. Nosotros, al final, la situación va a ser más crítica, porque por lo menos en Haití, esas bandas es de sobrevivencia, pero aquí las bandas es para despojar y matar, que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Nosotros tenemos una estructura, tenemos una estructura gubernamental, pero estamos llegando en un punto en que no se están respetando las autoridades y están desafiando a las autoridades. Me dio pena con esta señora y yo espero que se redoble su seguridad, porque una cosa es en el puesto, también se tiene que pensar después del puesto. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso vamos a hablar sobre la ley de autismo. Llegó la fibra. Entera. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra. También pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas, hasta el 15 de mayo, cupo limitado. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti.
¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Vamos a esto sobre el tema de la ley de autismo, que dice así, señores. Ley de autismo abre debate por inclusión, discapacidad y segmentación. A pesar de que la ley 34-23 fue promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo, el consultor jurídico Antoliano Peralta reconoció que debe ser objeto de oportunas medidas en beneficio de las personas que sufren el trastorno de espectro de autista. El Poder Ejecutivo promulgó el 5 de junio la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno de Espectro Autista, la cual había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado 1 de junio para el trámite correspondiente e inicio de su ejecución dentro de 120 días. Amparada en 5 principios como autonomía, igualdad, inclusión, cooperación y participación, esta nueva ley tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con TEA mediante la protección, señores, de las personas que sufren TEA. Parte de eso, a pesar de la aprobación, el consultor jurídico dice que resaltó
que en la pieza hay elementos que deben ser objetos de oportunas mejoras y reformulación, pero en que procuren beneficiar a las personas con TEA de manera robusta en el menor plazo posible. Se procedió con la promulgación del instrumento legal bajo los compromisos de asumir con prontitud las tareas pendientes. A favor y en contra, según establece el artículo 7 de esta nueva ley, el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, coordinará con las diferentes entidades de la Administración Pública Central las políticas públicas a implementar en materia de atención, diagnóstico, abordaje, protección e inclusión de las personas con trastorno de espectro autista. Este punto en particular ha dividido las opiniones en bandos a favor y en contra de esta legislación. Miren, señores, les voy a decir algo. Esa ley está coja. Yo conozco personas con espectro de autismo y también con Asperger, que viene siendo un autismo menos leve. Y lo primero que lo rechazan a esas personas es el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Las personas con ese espectro tienen, con ese trastorno, tienen a veces que en su etapa adolescente tomar ciertos medicamentos para controlarse porque tienden a sufrir de ansiedad, como también tienden a sufrir de bipolaridad, o sea, depresiones o agresividad. Antes de hablar de inclusión, yo estuve hablando con una persona que me sorprendió bastante, que es autista y me dice: yo no sé de qué inclusión habla si yo estoy aquí. Yo nací aquí, yo soy como todo un individuo. Simplemente yo tengo una limitación en ciertas cosas, porque ellos hacen vida normal y común. Vemos que uno de los grandes millonarios del mundo, según la revista Forbes, Bill Gates tiene Asperger, autismo. Jeff Bezos tiene Asperger, autismo. Elon Musk, son personas que simplemente se le lleva, si tiene ciertas limitaciones sociales. Pero, ¿cómo ustedes me van a aprobar una ley expresa sin la cobertura completa? O sea, es para decir, lanzamos este primer proyecto y vamos a una reforma. Si ustedes me van a hacer algo, una ley, háganmela bien hecha. Tómense su tiempo, cúbranmele todo, salud, inclusión, no es inclusión, sino derecho al trabajo, derecho a programas laborales para que se sientan útiles. Eso es así. No me vengan con una, lanzamos esa ley, bombo y platillo, pero cuando viene a ver y leemos el fondo, es una ley vacía y hueca. Díganme, ¿de qué me sirve a mí lanzar una ley vacía y hueca? Lo primero que ustedes tenían que contemplar ahí, primero, el tema de los medicamentos, o sea, la salud. Segundo, la reinserción de esas personas para la parte laboral. Tercero, señores, el tema de los colegios. O sea, antes nosotros teníamos una cuota, siempre ha existido la cuota de tener personas para sensibilizar a los demás estudiantes. Que puedan entrar en una escuela normal, claro, pero con una debida atención más especializada después de la clase o después de en un receso, claro. Pero esa de segmentarlo, no. Se segmenta cuando el trastorno es fuerte y se tiene que llevar a terapia desde temprana edad. Pero si es una persona que se puede conllevar con la terapia y puede también con los padres atentos, los profesores atentos, se civiliza y así no se siente marginado. Porque cuando, yo siempre he sido muy crítica con el tema de que cuando tú etiquetas la lucha de un derecho, automáticamente ustedes se excluyen. O sea, la Carta Universal del Hombre, de los derechos humanos, abarca al individuo en todo su aspecto. Pero cuando tú empiezas a etiquetar y a poner labels, nombre, lucha por aquí, lucha por allá, automáticamente nos estamos excluyendo.
Inclusión. ¿Inclusión de qué? Más bien ellos están aquí. Inclusión sería, señores, que vamos a un restaurante y ustedes tienen menú en braille y normal. Que tengan una, que tengan meseros que abren enseñas. Eso sería también inclusión. Como vemos en la televisión, que están también de esas intérpretes en señas. Eso sería también inclusión. Inclusión es que en los bancos, cuando vamos a una caja, hay una persona también que hable en señas. Eso sería inclusión. Y que los letreros también estén en braille. También es inclusión. Que las aceras de nuestro país, de nuestro Gran Santo Domingo y de las provincias, estén acondicionadas para las personas que tienen silla de rueda, lo cual aquí no se puede transitar ni caminar tranquilamente en una acera. Eso es inclusión. Si vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar en todo lo amplio de esa palabra. Porque a mí me... A veces como que yo digo, Dios mío, ¿hacia dónde vamos a parar? ¿Será que el cambio climático, el polvo de Sahara está quemando las neuronas y todo el mundo como que toma las palabras de moda? Inclusión, inclusión, inclusión. ¿Pero inclusión de qué? Si es todo, es todo en general. Inclusión no solamente es tener un parqueo de discapacidad. Inclusión es que en los lugares, en las plazas, hayan rampa para personas con limitaciones al andar. Inclusión es cuando nosotros acondicionemos nuestras aceras, que aquí no se puede caminar en una acera. Una persona con silla de ruedas no lo puede hacer. Porque también hasta un motorista camina por la acera. Se sube a la acera. No, no, no. Díganme. Inclusión sería también acondicionar los autobuses públicos para personas con limitaciones, que se le pone una escalerita o una rampita especial. Eso sería inclusión también. Pero vamos mejor a ponerle nombre a cada cosa y vamos a definir bien las palabras. Porque estamos de moda. Esas personas sí que tienen ciertas limitaciones para la interacción. No es que ellos son idiotas, no. Son genios, son personas genios, son genios. Todo el mundo tiene una inteligencia desarrollada más que la otra, son genios. Y que simplemente la sociedad, el gobierno, le abarque por lo menos las terapias, los medicamentos, que puedan tomar, se habiliten más centros para madres o familias que tengan ese niño y no tengan el recurso para darle esas terapias. Hay que hacer un levantamiento, hay que hacer un programa bien bonito, operativo. Vamos a diseminarnos a nivel nacional con las facultades de psicología, las facultades de psiquiatría, la sociedad, los colegios, y vamos a ver dónde es que hay más niños en este aspecto, dónde podemos abrir centros. Y reforzar, y cuando hay un y orientar a las familias de cómo tratar también, porque hay problemas, que hay familiares que no saben cómo tratar, o también aceptar, para que esas familias acepten de que tienen un niño así, especial. Porque también hay problemas, la falta de aceptación, que se trabaja en la familia. También yo conozco casos de padres que no aceptan que su niño es especial, pero es un angelito. Pero me lanzan una ley hueca que no me le da ni cobertura de la salud, que ni siquiera se crean programas para aquellos muchachos que quieran salir a estudiar, porque mira, hubo un adolescente que se graduó de periodismo. Démosles espacio para que se desarrolle. Vamos a ver, vamos a buscar dinámicas, Infotep, cursos técnicos o las universidades, eso se le llama también inclusión, vamos a abrirle espacio para ellos. Incluso en México hay un proyecto que se llama el Proyecto Sombra, que es donde se le acompaña a la persona que sufre de este trastorno junto con un maestro atrás, o sea, un guardián. Y ese guardián es quien lo lleva a las aulas, se sienta, lo ayuda a enfocarse, a orientarse en la clase, luego se sienta con él a estudiar.
un proyecto sombra. Entonces ellos utilizaban mucho también jóvenes que entran a la misma universidad, y los padres lo que hacían es que le pagaba una cuota a ese joven que acompañaba a su hijo con los estudios. Se puede buscar y copiar el proyecto sombra, que es para los niños, para los adolescentes que quieren ser profesionales, o esas personas. Pero realmente me lanzan una ley hueca. ¿Será para decir hay una ley y ya? No, las leyes se deben de lanzar bien hechas, que abarquen un periodo como de 10 a 15 años, y que en 10 a 15 años podamos nosotros vamos a retomar, porque la sociedad ha cambiado, ha variado, hay ciertas dinámicas. No me lancen leyes por solamente decir la lanzamos. Porque ¿de qué sirve? Para de luego retomar y reformular y hacer una reforma y que entonces, no, hombre, no, 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 así no. Y por otro lado, señores, miren, leyendo la prensa también, ustedes saben que yo siempre me he quejado de aquí, del desastre que hay en la 6 de noviembre, en la prolongación 27, con las paradas. O sea, hay autobuses que dejan en medio de la calle a los pasajeros. Y leyendo y buscando contenido para presentarles a ustedes, me topé con este artículo como que al gobierno no le interesaría hacer terminal de buses. Y yo me acuerdo que para el 2016, 2017, 2014, en la administración pasada había hecho una propuesta para terminal de autobuses cerca de las paradas del metro, o sea, de las estaciones, para agilizar un poco. Entonces yo dije, bueno, y cuando me hablan de San Cristóbal, se me prendió ese bombillo, y yo, ay Dios mío, ¿y qué ha pasado con esto? Vamos a ver esto. Dice así: el gobierno de Luis Abinader no ha definido qué va a hacer con el proyecto de terminales de autobuses que se diseñó en la gestión de Danilo Medina para mejorar el tránsito del Gran Santo Domingo. La institución gubernamental que tiene en sus manos los proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desde donde se ha informado que se está en consulta con los diversos sectores que tienen que ver con el tránsito y la movilidad en la ciudad a fin de tomar una decisión. Ángel Tejada, viceministro de Planificación y Regularización Técnica de Obras Públicas, dijo que se sigue analizando con el sector privado, los sindicatos de transporte, ya no son sindicatos, son empresas, señores, entidades gubernamentales y demás sectores, para llegar a una conclusión respecto a la que ya va a pasar con el proyecto de construir terminales donde los transportes de pasajeros interurbanos depositarían o recogerían a las personas. Está todavía en un proceso de consulta con las diferentes agencias del gobierno. También se está trabajando en los estudios de factibilidad, y son procesos que se demoran, que toman su tiempo, porque son procesos que involucran muchos factores y muchos intereses, expresó el funcionario. Construir una terminal de autobuses en el Santo Domingo Este condujo a que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, fuera demandado en los tribunales, en donde quienes interpusieron la acción para la paralización de la obra tuvieron ganancias de causa tanto en el Tribunal Superior Administrativo como en el Tribunal Constitucional, en donde se dispuso suspender su construcción hasta donde no existiese un informe de impacto ambiental que indicase su factibilidad o no, porque estaba cerca de los parques de los Tres Ojos. Pese a que no se cumplió con lo establecido en la sentencia en cuanto al estudio ambiental, la obra se construyó, y antes de dejar el poder, el presidente de Medina la inauguró. Pero sin embargo, la administración Abinader, en coordinación con el ayuntamiento de esa demarcación, no la destinó para lo que fue concebida. Ahora es una escuela de bellas artes y medio ambiente, donde además funciona una extensión del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el ITLA. Buscar una solución entre todos, señores. Esta obra, otra obra que al parecer no tendrá continuidad del Estado, es la terminal interurbana Cibao, Los Alcarrizos, ubicada en la parte de atrás de los terrenos donde se levantan una de las estaciones del teleférico. Los trabajos fueron paralizados a la altura de una estructura metálica. El viceministro de Planificación y Regularización afirma que hay una serie de proyectos de movilidad en esa zona, lo cual tras
trae un panorama diferente al que tenía el proyecto original y por eso hay una coordinación interagencial y hay que esperar que todos los sectores conjuguen una solución ideal que sea para el beneficio de todos. Se hizo, señores, mira, hasta consultas se le hicieron. Aunque existe una memoria de diseño de operación de terminales de autobuses realizada por la División de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, en donde se establece el diseño de las obras, el sistema integrado de transporte a través de la creación de corredores, la descripción de la cantidad de ruta de transporte existente en cada demarcación, la proyección de vehículos que ingresan a la ciudad, así como la demanda de los pasajeros, Ángel Tejada refiere que el plan de descongestionar la ciudad se hizo sin consultar a los sectores. Ese plan se hizo sin consultar a los sectores. Era un plan que incluía sacar a todos los vehículos y autobuses grandes del Distrito Nacional. Entonces, ustedes saben lo que es eso. Ay, Padre amado. Miren lo que es la falta de continuidad de esos proyectos. Señores, yo siempre he dicho que aquí no es como tú inicias, es como tú terminas. El proyecto, el costo era superior a 700 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por las pasadas autoridades, y buscaba evitar la entrada del Distrito Nacional de 58 autobuses provenientes de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, El Ceibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro, Atomayor, Boca Chica, hasta San Cristóbal, señores. Entonces, ciertamente aquí tenemos un problema de que hacemos obras sin estudio de impacto ambiental. Eso es lo primero. Pero así como es una obra viable, que se le puede hacer un juego, tenían que hacer también un estudio de impacto ambiental para la barcaza de Asua. Pero no. Lo que es viable, y si es una propuesta del gobierno anterior, no, eso no es viable. Eso no es viable, según. Entonces, ¿de qué sirve? Las cosas no es como uno inician, es como la terminan. Si el gobierno anterior, no importa cuál sea, tenía una obra pautada, deja sus memorias, deja la fase de ejecución, en qué etapa está, lo que falta por terminarla, démosle continuidad. Eso no tiene nada que ver. Ah, no, porque fue una obra que él inició. No es como que la inició, es como se termina. Nosotros tenemos ese problema de falta de continuidad. Y cuando hay intereses en el medio, ay, ¿cómo maniobramos? ¿Cómo maniobramos? Yo todavía estoy esperando, señores, la investigación del tema de pasaportes, de las revistas, de las libretas emitidas electrónicas, supuestamente. Yo estoy esperando a ver sobre el tema de las balcazas, qué estudio de impacto ambiental tienen previo, si lo publicaron o no. Nosotros, lo que son proyectos viables, pero si es de la gestión pasada, no importa cuál sea, eso no. Pueden darle la vuelta y resuelven y se reúnen con las alcaldías, el gobierno central, pero no. Bueno, y por otro lado, señores, bueno, miren, ustedes saben que la semana antepasada, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, habló de República Dominicana, del crecimiento. Pero como que en esta semana, el día de hoy, se tornó depresivo y bipolar. Banco Mundial reduce 4.1% su proyección de crecimiento de la economía dominicana en el 2023. Pero esto es la parte local. En la parte internacional es más catastrófico, que dice así: Banco Mundial, América Latina solamente crecerá 1.5% en el 2023 con advertencias de crisis. Pero déjame ver la parte local. Vamos a ver la parte local. Yo me siento como que cada vez que el Banco Mundial, señores, y el Fondo Monetario Internacional emite uno de sus informes, es como una montaña rusa. Estamos así, ¡ey! Dice, creció en promedio a 1.2% interanual de enero a abril.
El Banco Mundial redujo a 0.7 puntos porcentuales el crecimiento de la República Dominicana para este 2023. Del 4.8 que se estimó en enero pasado, ahora en junio se calcula que sería un 4.1%. Esas son las proyecciones. Y deja consignado en su nuevo informe Perspectivas Económicas Mundiales publicada ayer. Se espera que la economía de la República Dominicana crezca un 4.1% en el 2023 en medio de un fuerte crecimiento de las exportaciones, dice Banco Mundial en el documento. En contraste, proyecta la economía de Haití continúe contrayéndose en medio de una mayor violencia e inestabilidad. Esto empeorará aún más la situación de seguridad alimentaria del país, ya que casi la mitad de los hogares han experimentado recientemente limitaciones para acceder a los alimentos. El Banco Central de la República Dominicana reporta el indicador mensual de la actividad. Se ha desacelerado en los primeros meses del 2023, registrando un crecimiento promedio de 1.2% interanual en medio de enero y abril. Esto indica que es el resultado de una moderación de la demanda interna y reflejo de un menor dinamismo de los sectores manufactureros y construcción, así como del deterioro del entorno internacional en un contexto de mayor incertidumbre. Bueno, señores, miren, a un buen entendedor, las proyecciones, a medida que nosotros lanzamos una proyección que estamos en crecimiento, la realidad nos va tocando poco a poco, poco a poco. Cuando viene a ver, nosotros no crecemos ni 4.1%, sino que vamos a crecer un 2.7, un 3.1, 3.3. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, yo les presenté a ustedes los escándalos que han tenido, se han visto involucrados de la manipulación de informes, con el tema es para llamar más la inversión extranjera, garantizar más los bonos, las emisiones de bonos y darle fortaleza. Pero, ¿cómo? ¿Qué ganan manipulando? Si la realidad nosotros nos va a impactar. Hay crisis alimentaria. Y con todas estas inundaciones, ustedes no se imaginen la pérdida de productos que hay a nivel mundial. Porque de un lado, inundaciones están azotando. Por otro lado, la sequía matando. Y de este lado, ambos. Inundaciones por un lado, sequía por otro. Pero vamos para una pausa comercial. Que de regreso las internacionales. Celebremos la actitud de Sí Se Puede, de las mujeres inventoras, creadoras y empresarias en la quinta edición de la Semana de la Innovación y Propiedad Intelectual, los días 19 y 20 de abril del 2023, en el Auditorio 1 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este año enfocada en las mujeres y la propiedad intelectual. Asiste a nuestro acto de inauguración el próximo 19 de abril a las 4:30 de la tarde. ¡Te esperamos! Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera.
juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. En Win Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-203-000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Win Telecom, conecta tu vida. Sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Vamos a darle la vuelta al mundo en menos de 2 minutos, señores. Ya casi estamos terminando. Dice así, en el bloque internacional, Banco Mundial, América Latina crecerá un 1.5% en año 2023 con advertencia de crisis. El organismo asegura que debido a la subida de los tipos de intereses en las economías avanzadas y las persistentes inflaciones, los bancos centrales sostendrán las políticas monetarias más restrictivas, afectando las monedas de América Latina y el Caribe y creando riesgos de crisis financiera en los mercados emergentes. Como ya ustedes pueden ver, el Banco Mundial es como viene siendo una montaña rusa, y República Dominicana peor todavía. Eso parece como el martillo en un parque de diversión. Por otro lado, señores, vemos en las internacionales, Estados Unidos. Ustedes saben que hay ahora mismo un límite directo entre Texas y California. Migrantes aseguran haber sido trasladados bajo falsas promesas. Según las autoridades de los estados del estado estadounidense de California, es la segunda vez en 4 días que migrantes son trasladados, señores, de un estado a otro, de Texas a las costas oeste, en vehículos privados patrocinados por las autoridades republicanas. Los solicitantes de asilo habrían sido abordados por personas que hablaban español y que les prometieron trabajo en la capital de California. Ahora la fiscalía investiga a los gestores de esos vuelos, mientras los funcionarios estatales guardan silencio. Ya ustedes, como pueden ver, se están trasladando a los migrantes. El rechazo, hay una política muy fuerte antimigrante sobre el tema, y más bien Ron DeSantis se ha destacado, y Texas también, el gobernante Abbott de Texas se ha destacado de mandar fletes o aviones de migrantes, autobuses hacia Massachusetts, hacia la residencia de los políticos demócratas, por esa apertura tan progres, tan abierta con el tema de los migrantes. Por otro lado, Boluarte declara ante la fiscalía por la represión durante las protestas de Perú. Ustedes saben que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está ahora mismo bajo un juicio político donde esta es citada con la finalidad, señores, de aclarar lo que ha pasado. Dice así, es la segunda vez
que en 4 días, que es la segunda vez que la fiscalía responde, Dina Boluarte responde a la fiscalía tras las acusaciones en su contra de genocidio, homicidio calificado de lesiones graves durante el estallido social en el país, que comenzó el pasado diciembre y se extendió durante todo el mes de enero. Las manifestaciones antigubernamentales dejaron 49 muertos, según organismos de derechos humanos. Recuerden que ella fue la sustituta de Pedro Castillo, y ahora mismo ella está respondiendo por las formas represivas en que se trató esas manifestaciones. Y por otro lado, señores, a raíz de la Liga Árabe, los hermanitos Irán y Arabia Saudita, Irán reabre su embajada en Arabia Saudita tras ruptura diplomática de hace 7 años. Señores, el día de ayer las autoridades iraníes confirmaron la reapertura de su embajada en Riad, marcando el comienzo de una nueva era de relaciones entre ambos países después de 7 años de ruptura diplomática que terminó con un acuerdo sorpresivo negociado por China en marzo. Arabia Saudita aún no ha confirmado cuándo reabrirá su embajada en Teherán. Como ustedes pueden ver, la dinámica del nuevo orden mundial ha variado, lo que significa es ¿cuál es el país que tiene más influencia sobre otros? Ya no, esto no es cuestión de dominio, hegemonía, no. Es quién está conmigo en influencias, en decisiones. Ya esto estamos en este ámbito geoeconómico, geopolítico y hasta geocomercial. Así que, señores, hoy es miércoles, que tengan excelente jornada y recuerden siempre vernos mañana a las 7 por Noticias ITV y más.